¿Qué acaba de pasar? Nos acaban de fumigar todo. Sí, nos acaban de fumigar todo. Sí huele, ¿ah? Huele súper, súper fuerte. Sí. ¿Será que mejor nos quedamos afuera un rato? Sí, nos acabamos de despertar, nos despertó el sonido de eso. Y disculpen el look. Oh. Tengo mis retenedores. Ya vimos un camión del Ministerio de Salud pasar por la calle y aquí se escuchan en diferentes lugares. Hay varias personas fumigando dentro de las casas. Sí, es una cosa muy en serio. En este momento el brote de dengue está más peligroso aquí en Pérez Zeledón. Es un clúster, como diría nuestro querido ministro de salud, pero de dengue, no de coronavirus. Por el momento, la situación con el coronavirus está cambiando muy rápido, entonces no sabemos cómo vamos a estar en una semana. Hoy vamos a hacer el video que ya nos han pedido varias veces, así que vamos a ir alrededor del lugar donde vivimos, que es Pérez Zeledón, para ver cómo se comporta el lugar y cómo está, pues, en medio de la pandemia. Así que, pues, ojalá que les guste, porque lo hicimos con mucho cariño y con mucha precaución y con mucho miedo. No, con miedo no, pero con mucha precaución, sí. Una cosa muy importante, si es la primera vez que están viendo un video nuestro, somos Verónica y Minor. Usualmente, dije Verónica y Minor, no, es Minor y Verónica. Usualmente estamos haciendo videos de nuestros viajes, de nuestros paseos en Costa Rica y en diferentes países del mundo. Pues obviamente ahorita por la pandemia no vamos a viajar y nuestros viajes y aventuras ahora son a ir al supermercado a comprar comida. Con mascarilla. Sabemos que hay amigos alrededor del mundo que ven nuestros videos, no solo costarricenses. Entonces, si en algún momento sienten como que estamos explicando algo que parece ser obvio, sepan que es por eso, porque lo hacemos también para nuestros amigos que están fuera de Costa Rica, para que entiendan cómo se está manejando la pandemia aquí. Así que si ustedes también tienen amigos fuera de Costa Rica y quieren mostrarles cómo estamos viviendo acá durante la pandemia, pues este video les va a servir de mucho, porque vamos a tratar de mostrarles lo que vemos, pero también de explicar algunas cosas y de ser un poquito más didácticos del usual. ¿Ok? Bueno, empecemos. Bueno, como les hemos explicado en varias ocasiones, nosotros solo salimos de la casa cuando hay que hacer compras de comida. O alguna vuelta importante. Hoy tenemos una vuelta importante y varias otras cositas que hay que comprar. No es como cuando vamos al supermercado, que siempre salimos con bolsas de comida y es muy incómodo salir con la cámara. Usualmente esta calle que estamos caminando siempre hay demasiados carros. Igual sí noto mucha gente en la calle, pero es que no está del todo vacío. Esta es la ciudad del sur, entonces aquí mucha gente tiene que venir a Pérez Zeledón a hacer sus vueltas. Entonces, bueno, miren la Pops. Esta es una heladería muy famosa aquí en Costa Rica. Y aquí tienen esta mesa así para que haya espacio entre las dos mesas, que sí se pueden usar. Acá tienen toda la cuestión de la limpieza. Todo alcohol en gel. Servicios express de otros tipos que no son Uber Eats, como Glovo. Aquí hay uno que se llama José Gerald Mora. Te entregamos la orden sin bajarte del carro, te digo WhatsApp. Ah, qué bueno eso. ¡Ay, ese es mi primo! Está muy bien, se está cubriendo la boca, me gusta verlo cubrirse la boca para... A ellos sí los obligaron. Ah, pues obvio, porque es que ellos tienen que atender al cliente. Entonces sí van a notar, la gente en común como que no utiliza cubrebocas, pero muchas veces la gente que sí trabaja en servicio al cliente sí le toca utilizar cubrebocas. Igual, eso puede cambiar en cualquier momento, porque los casos de coronavirus están subiendo aquí en Costa Rica. Sí, es este banco, es uno de los bancos que siempre pasa lleno y ahora es súper difícil que guarden distancia porque no hay tanto espacio. Es complicado. Este es el centro de Pérez Zeledón, donde nosotros vivimos. Este es como el centro del centro. Es el corazón. Es el corazón. Ahora, este parque está cerrado, como lo pueden ver. Nadie puede entrar a este parque en lo absoluto. Nadie. Si usted entra, lo multan. Si lo ven adentro. Y esto no está pasando solo aquí, está pasando en todo el país. Hasta el momento han levantado varias restricciones. No sé, cómo se pueden visitar parques nacionales, las playas abren 3 horas por la mañana y demás, pero estos parques todavía no los han habilitado y probablemente va a ser de lo último que habiliten, porque es donde la gente se reúne. Esta es la oficina de turismo de acá, de Pérez Zeledón. Esta zona, al ser el sur-sur, no es el sur-sur, pero es la ciudad más importante del sur del país, es bastante turística. Y de acá se puede ir a otro lugares turísticos más al sur y hacia las costas, que las costas están aquí a 40-30 minutos en auto. La abrieron hace 2 años, 3 años,
no recuerdo exacto, ya tiene 3 meses de estar cerrado porque no vienen turistas. Los pocos que se ven es gente que quedó atrapada. Y pues sí, en general, todo, del turismo casi todo está cerrado. Otra cosa que son cerradas son las iglesias y los lugares de culto, ya sean protestantes, católicos, todos los lugares de culto, judíos, todo donde se reuniera la gente, por el peligro que representan también, ¿verdad?, al conglomerar gente. Y aquí, en este pueblo, solo han habido, ¿qué?, 5 casos. Yo creo 6. Que ahorita, 6 hay casos. 6. ¿Y cuántos activos? 2 activos porque se recuperó uno ayer. Sí. Ajá. En un rato hablamos de números en Costa Rica. Sí. Aquí estamos esperando la conferencia de prensa del ministro de Salud. Ayer por primera vez Costa Rica llegó a 86 casos de coronavirus en lo que va desde el 6 de marzo. Llegó a 86 casos en un día, la primera vez. El número más alto se había registrado hace como una semana y media, que eran 52, pero aquí estamos. Ya empezó la conferencia. Casos nuevos de este padecimiento para un total de 1.538 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 92 años. Yo sí siento que esto va a estar así y probablemente vaya a aumentar. Y mucho eso tiene que ver con problemas en el norte, con corporaciones que están trayendo gente de Nicaragua, donde la gente está muy enferma, donde hay transmisión comunitaria y pues estas empresas traen gente. Prácticamente ellos trafican gente del norte. Cuando las fronteras están cerradas. Cuando las fronteras están cerradas. Y no es culpa de los nicaragüenses. Aquí en Costa Rica se ha desatado la xenofobia por eso. Pero no es culpa de los nicaragüenses. Son estas empresas que están trayendo gente que no deberían traer, en condiciones que no deberían traer, para ponerlos a trabajar en condiciones que no deberían ponerlos a trabajar. Y encima de eso, pues están botando todo el esfuerzo que se hizo durante 3 meses de todos los costarricenses, donde llegamos a tener 3 casos por día en algún momento. Entonces eso causa mucha rabia en la población, la verdad. ¡No! ¡Me picó un mosquito! Oye, y este me sacó sangre. No solo tenemos que preocuparnos del coronavirus, la última vez que chequeé, a principios de mes, se habían registrado más de 200 casos de dengue aquí en Pérez Celedón. Entonces, bueno, ahorita me picó un mosquito. Ahora, y estoy como que ¡no! Para que pongan una perspectiva, el año pasado hubo, si acaso en todo el año, no más de 50 casos aquí. Y este año ya van 200 casos. Porque tal vez van a decir, ay, pero esto no es nada. Porque sabemos que hubo países, por ejemplo, como en Paraguay, que un brote de dengue grande. Pero acá 200 casos, ya para un pueblo como este, donde usualmente son 50, 45 casos al año, 90 casos al año como mucho, ya para que vayan 200 casos en mitad del año, estamos no tan bien. Si querés te agarras la... Bueno, dejas la... Claramente. Mira. Minor lavándose las manos afuera de los tribunales de justicia. Sí, este lavatorio antes no estaba acá. Ajá. Esto me encanta. Eso es genial. Para que no se desperdicie. Sí. Sí. Y aquí es, usualmente tiene un montón de gente esperando, pero ahorita no la tiene. Yo me voy a quedar afuera con las cámaras y esperando a Minor. ¡Qué rápido! Sí. La primera vuelta que tenemos que hacer era esto. Sacar una hoja de delincuencia. O de, ¿cómo se le diría? Antecedentes penales, de los cuales no tengo, que quede claro. Y pues ahora vamos a ir a buscar tapabocas, o sí. barbijos, o nacibucos, o como quiera que ustedes le llamen en su país. Caretas. Bueno, sigamos. Acabamos de comprarnos mascarillas reutilizables en la famosa botica Santa Marta. Santa Marta, ajá. Que está aquí desde que yo era pequeñita. El problema son los lentes que se le nublan a uno. Mira, que ahorita no tanto. No, más bien esta selló aquí. Selló bien. Póngase la suya. Para eso es. Yo sé que sí. Bueno, si después de esto no me entienden nada, voy a tratar de hablar muy así. Hay que hablar muy duro. Ok. Super. Entonces, estas mascarillas nos costaron 1.500. Como $3. Wow. $4. Se me sube mucho. Yo creo. Sí, a mí también. Tengo como que bajármela. ¿Saben que esta es la primera vez que yo me pongo una mascarilla? En mi puta vida. ¡Wow! ¡Qué loco! Lo que nos gusta de los reutilizables es que nosotros sabemos que por lo menos con el coronavirus lo que tiene es como una cuestión como aceitosa. Entonces cuando uno lo lava con jabón y con agua es suficiente para poder matarlo. Entonces tampoco es como que uno necesita hacer todo un proceso de desinfección. Con solo con buena agua y jabón vamos a poder lavar estas y poder utilizarlas. Y así no contribuimos con toda la basura y plástico
con este mundo. Exactamente, y sé que tuvimos que haberlos usado desde el principio, pero... No teníamos, ya los tenemos. La cuestión es que también aquí en Costa Rica no es obligatorio, y ustedes lo han visto, aquí casi nadie utiliza pues estas mascarillas. Lo que pasa es que los casos de coronavirus en Costa Rica han estado subiendo, entonces es cuestión de tiempo y ya vamos a tener que utilizar pues mascarillas todos. Entonces mejor tener unas desde ya a tener que estar a último momento comprándonos un par de estas. Además de que el coronavirus no se va para ningún lado en meses, entonces mejor ya tenerlas. Este es uno de los restaurantes que siempre pasaba lleno antes de la pandemia. De hecho ahora, inclusive dentro de la pandemia, se ve como que todavía sigue viniendo gente, pero han bloqueado ciertas mesas para que la gente no se siente ahí, que no se siente tan cerca uno al otro. También se ven los panfletos del Ministerio de Salud, también se ven mucho. ¿Ya está dejando entrar, don Eric? Sí, claro que sí, chiquilla, pase. Hace tiempos que no entro. Esta es la pulpe del barrio, este es don Eric. Nosotros siempre venimos a hacer compras aquí y al principio solo tenía abierta esta ventanilla que está acá. Bueno, de cuando comenzó la pandemia. Entonces, bueno, nosotros ordenábamos aquí y él iba a buscar aquí en la tienda, en la pulpería, lo que nosotros le pedíamos. Entonces ya ahora otra vez volví a abrir esta puerta principal y no tenemos que ordenar aquí en la ventanilla. Ve, ahí está eso, digamos, máximo tres. Puse tres vaquitas aquí, ¿verdad? En el piso. ¿Verdad? ¿Y qué más les digo? ¿Fiscaliza? Correcto, sí, en el momento en que con látigo ingrese otra persona, entonces yo les digo, acordémonos de los ministros, ya vamos a cumplir 4 meses de mañana, mediodía y tarde, lo mismo, entonces cuidémonos y que me ayuden porque viene la otra parte, si cae el Ministerio de Salud y me ve con más de 3 personas, me cierro el negocio y me pega una multa de 2,5 millones. No. Y eso es lo que usted le tiene que decir a la gente, por favor. ¿En serio? Sáqueme uno porque me multan a mí, yo se lo cobro que sea. Mira, sí, pero no, miras que vamos caminando bien, como le digo. Hay de todo, pero hay más bueno que malo, ¿ah? Sí, cierto. Pero ahí vamos adelante. Qué dicha, sí, Mary. Claro, no, con mucho gusto. ¡Ah, mira aquí esto! Esa parte de aquí, cuidamos un poquito. Esto se la puso el mira. Ah, bueno. ¡Ey, qué éxito! Porque las mismas marcas también que ofrezcan este tipo de cositas y es un... Bien para poder. No, es un apoyo completo para todos. Uh-huh. En esto estamos involucrados todos y todos debemos de cuidarnos y no bajar los brazos, ¿verdad? Sí. No queda de otra que hacer casito nada más. Exacto. Un poquito de educación y salimos adelante. Muchas chao. Gracias. Vamos. Gracias, chao. Bueno, chiquillos, acaban de conocer a nuestro pulpero, don Heriberto. De hecho, vieras que él conoce a toda mi familia. Eso es lo bonito a veces de vivir en el pueblo de uno, donde está toda la familia, porque él conoce a toda mi familia y ha ido hasta la finca a mi abuelita y todo. Súper, súper lindo. Qué rico, se me acaba de colar un olor de chicharrón otra vez. Aquí está la otro negocio, como que siempre vamos aquí en el barrio, que esta es la carnicería. Sí, la carnicería Don Pedro, también una carnicería que siempre está llena. El otro día pasamos y solo dejan entrar a 2 personas al mismo tiempo al local, porque es un local también muy chiquitito. Y a veces también nos hemos visto utilizar caretas de plástico. Por motivos del COVID, favor ingresar de 2 en 2 para mandar su seguridad, gracias. Y después aquí tienen, para que no sepa dónde pararse. La gente que viene les ayuda con la cuestión de la... Si sí, se portan bien. Se porta bien. Nos ayudan, sí, con la maturación afuera, cuando está de otro lado ahí. Entonces hay dos, de hecho, solo 2, y los 8 quedan afuera esperando. Y ellos estaban listos antes de que todos estuvieran listos, porque eso está aquí hace años. Sí, ellos siempre han tenido esta barrera aquí, donde no pasa la plata por acá. Entonces, bueno, ya ustedes estaban en todas. Y que hoy ya toma sentido el para qué eran estas cosas. Sí, antes uno lo veía como algo extraño y ahora más bien esto va a ser lo normal en absolutamente todos los negocios. Todo aquí es una delicia y aquí siempre nosotros pasamos todas las semanas a comprar, ¿sí o no? Sí. Algo que nos gusta es que también tienen productos especiales riquísimos, como bueno, el chimichurri sudamericano, y hoy descubrimos que tienen mole. Oye, ¿y aquí por qué hay argentinos uruguayos? Pues porque en esta parte... Los equipos. Ah, el Pérez, equipo de... Pérez, la mayor parte de jugadores que vienen a jugar a Pérez son de Argentina y de Uruguay. Ah. Y mucho colombiano también. A ver, Este chimichurri recién jugador, ¿cierto? Con los Pumas. Oye, ¿y ustedes cómo les ha ido? ¿Ustedes no les han bajado las ventas? No, pero no, mira que... ¿Han estado bien las ventas y todo? Sí, adiós, gracias.
La ventaja es que ustedes tienen Express también, ¿verdad? Sí. También. Y la gente me llama a pedir y ya de ahí tienen aquí. Mucho Express y como no se cobra, como es para exclusivo para los clientes, entonces la gente prefiere a veces pedir que venir. Yo un domingo, un sábado, yo venía aquí y pues sí, siempre estaba lleno por las fiestas. Aún esos días que tal vez ya no se hace tanta fiesta, la gente sigue comprando bastante. Sí. ¿Será que están haciendo fiestas? No, digamos, más bien como que se da de que como no se puede salir o no es tan recomendable salir a comer a un restaurante, entonces mejor llevan que hacen su fiestita en la casa, pero son la familia. Sí, o compran 4 o 5 personas y hacen su cosita en la casa. Ajá, sí, se hacen un asadito, la burbuja social, digamos. Correcto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la próxima compra. Chao. Bueno, porque ahora sí, hay que ir a almorzar. Tenemos cosas que hacer, pero les queríamos mostrar un poco estos negocios nuestros así del barrio, estos lugares que nosotros siempre frecuentamos y ahora que se han vuelto más importantes que antes, porque bueno, aquí es donde nosotros nos abastecemos, la pulpería de Don Eri, aquí tenemos la carnicería de Don Pedro. Ustedes también me imagino que deben tener sus negocios, sus vecinos, que son los que los abastecen a ustedes también, entonces hay que, y que nunca han sido apoyarlos. Y que nunca han sido tan importantes como hoy. Sí. Porque hoy realmente podemos prescindir de cualquier otro trabajo, menos el de la gente que nos está proveyendo de cosas. Uy, sí, comidito. Exacto. Orgulloso aquí, primera fila. Quedan 26 segundos. Oh. 25, 24. 25. ¿Y dónde está Amy? ¿Dónde está Amy? Arriba. ¡Cuenta! 3, 2, 1. ¡Mami! Venga, venga, porque ya empezó. Está lo más lindo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Lindo, mi! Eso que acabamos de ver era una graduación en la que se supone nosotros debíamos estar. Anteayer nosotros tuvimos que haber tomado un vuelo a Nueva York, bueno, New Jersey, para ir a la graduación de nuestra sobrina. Pero, dadas las circunstancias pandémicas, obviamente no pudimos ir y pues toda la cuestión por lo que ya seguridad. Todos sabemos, sí, por pandemia. Seguridad, aparte que aquí las fronteras están cerradas y la aerolínea no está viniendo a Costa Rica, bueno, no está yendo a ninguna parte, la verdad. Entonces sí, eso que estábamos viendo ahí fue una graduación en la que teníamos que estar precisamente hoy, o sea, hoy no teníamos que estar aquí en Costa Rica, sí. Pero así es la vida. Ahí viene, creo que ya van a decir los nombres. Amy, Juliana. Amy, Officially, for the first time, I'd like to introduce the Manville High School class of 2020. Congratulations. Yay! Aww. Tiene que ser digital. Sí, lo hicieron digital. Y bueno, sí. Jamie, felicidades, sí, felicidades por graduarte, mi amor. Te amamos y qué lindo. Amamos. Y me gustó mucho tu graduación, aunque fuera sí. Virtual. Y nos sentimos muy orgullosos de ti. Sí. Nos hubiera encantado estar allá. Sí. Pero bueno, ahí ya habrán otros momentos para estar juntos. Ok, bueno, cerremos. Ok, bueno, chicos, gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, compartan con sus amigos, con gente que esté fuera de Costa Rica, con sus amigos que también están dentro aquí, si quieren ver cómo está la situación aquí en Pérez Zeledón. Hicimos un pequeño circuito chiquitito y contándoles un poco lo que ha sido nuestra experiencia y lo que hemos vivido nosotros. Así que, bueno, esperemos que hayan aprendido un poquito. Exacto, y recuerden quedarse en casa. Bueno. Pero bueno, chicos, suscríbanse. Suscríbanse. Nos vemos en otro paseo, otra aventura. Ojalá pronto. ¡Turu!
qué salvada que estábamos en la casa. Nosotros nos despertó ese sonido y en eso sentimos como que era una avioneta que venía bajando, no sabíamos qué era. Es que allá arriba también anda alguien más fumigando, ¿serán dos rondas? No sé, la gente no entra a sus casas y yo no me quiero intoxicar. Más bien deberíamos ir a lavar sábanas. ¿Las acaban de fumigar? Sí, con más razón aún deberíamos ir a lavar las sábanas de la cama. Porque es que como estamos en temporada lluviosa, por eso los casos de dengue y demás, no hemos podido lavar nuestras sábanas para que se sequen bien y hoy sí está haciendo mucho sol. Son medias. ¿Dónde salí corriendo? Las medias. ¡Uah!